Y en la mañana de hoy vamos a estar conversando con la profe Esther Dinardo, que es la coordinadora de la carrera de licenciatura en enfermería. Vamos a estar hablando con la profe Edel Sosa, que es docente también de la carrera, y con Soledad Coronel y Javier Heredia, que son estudiantes, perdón, Javier Heredia, que es docente, y con Soledad Coronel, que es estudiante de la licenciatura en enfermería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Buenos Bienvenidos. días. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, profes, bueno, recordamos a quienes están escuchando y viendo la transmisión desde la página de YouTube de UNCE TV, que pueden dejarnos sus comentarios ahí en la sección de comentarios de la pantalla. También pueden seguirnos y pueden conseguir más información acerca de las carreras de la Facultad de Humanidades en la página de Facebook, en la fanpage de la Facultad de Humanidades y en nuestra cuenta de Instagram también, que es facu.humanidades. Así que, profes, sin más, les dejamos entonces el espacio para que nos comenten acerca de la licenciatura en enfermería. Bien, muchas gracias. Bueno, a todos los participantes que están interesados en seleccionar una carrera universitaria, les damos la bienvenida a este conversatorio, conociendo la carrera de enfermería, y queremos acompañarlos en la toma de decisiones como futuros estudiantes universitarios. Iniciar una etapa en la vida universitaria es intensa, exigente. Implica cambios, desafíos, y esto requiere la adaptación, transformación, reorganización, ¿sí? de los interesados, no solamente en su ámbito personal, sino también familiar y social. Y este momento está acompañado de muchos interrogantes, inquietudes. Es por eso que hoy les acercamos, ¿sí? a tomar contacto con la vida universitaria. Para esto es necesario que ustedes se asuman como protagonistas activos de este proceso y vamos a comenzar poniéndote en contacto con la profesión de enfermería, con los temas propios, con los docentes que representan la carrera. Nuestra intención, como les he dicho, es facilitar la inserción en el ámbito universitario, por eso vamos a ofrecerles elementos básicos que vinculen o que se vinculen con la información académica, disciplinar. Como así también deseamos integrar los aspectos personales y ¿sí? con los que le ofrece la universidad. Bien, si nos preguntamos qué es la enfermería, podrían surgir muchas respuestas, pero lo cierto es que enfermería tuvo un desarrollo ¿sí? con el cual hoy podemos decir que es una profesión. Profesión porque tiene un sustento teórico, científico, que fundamenta nuestro ser profesional, nuestro saber y nuestro hacer enfermero. ¿Qué quiere decir esto? Que enfermería tiene un campo de acción propio, con funciones propias, para lo cual el futuro profesional transcurre un proceso de formación, ¿sí? Y este momento de tomar contacto con la enfermería, vamos a retomar que la enfermería es una disciplina, ¿sí? Es una disciplina porque tiene una actividad que está científicamente y socialmente reconocida. Constituye un conjunto de saberes y estos saberes, ¿sí? están sustentados en un fundamento científico y a su vez sustentan la práctica profesional del enfermero. Este proceso de formación sugiere que nosotros miremos cuál es el foco de la enfermería, ¿sí? ¿Cuál es el foco? Es decir, ¿dónde se va a centrar la actividad del profesional de enfermería? Y en este sentido, nosotros vamos a decir que el centro de atención o el foco es el cuidado de las personas sanas y de las personas enfermas. Si nos preguntamos, ¿cuál es la razón de ser? Es decir, ¿dónde está focalizada su actividad? La actividad está centrada en la atención de las necesidades de estas personas que pueden ser sanas
o personas enfermas. Y si nosotros miramos cuál es la perspectiva que tiene la profesión de enfermería, vamos a decir desde dónde, desde qué visión, ¿sí?, se transcurre la formación. Es una visión, ¿sí?, donde vemos al sujeto del cuidado, al ser humano, desde un paradigma holístico. Es decir, que nosotros vamos a mirar, nosotros los enfermeros vamos a mirar a este ser humano desde todas sus dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, son los aspectos, las partes que constituyen a nuestro ser. ¿Qué vamos a hablar? Del ser, de la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social que circunda a este ser humano, su espiritualidad y la cultura. Nosotros cuando basamos el cuidado de las personas, debemos enfocarlo o mirarlo desde este paradigma, desde el holismo, desde el todo, donde todas estas partes del ser humano son esenciales para nosotros para poder brindar ese cuidado no solamente integral, sino también un cuidado humanizado. Bueno, entonces, para referirnos a la enfermería como disciplina, es que podamos reconocer que tiene conocimientos propios, ¿sí?, y que tiene su actividad centrada en la atención y en la, en el cuidado del ser humano. Para cerrar, vamos a decir que la enfermería centra su cuidado de las personas sanas o enfermas, ¿sí?, y que este cuidado es científicamente fundado. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Después de esta exquisita explicación que nos ha dado Edel sobre nuestra profesión, me toca contarles un poco cómo ha surgido esta carrera. Y esta carrera, hay que destacar, ha surgido prácticamente en los albores de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La universidad este año ha cumplido 48 años de existencia y nuestra carrera lleva en la UNCE 44 años. Así que ya podemos considerarnos adultos. En 1976, a través de un convenio firmado entre la Universidad Nacional y en ese entonces la Subsecretaría de Salud de la provincia, se firma un convenio de interacción por la cual se propiciaba la formación de enfermeros y enfermeras con 2 años y medio de duración de la carrera. Posteriormente, eso se firmó en el 76, pero en el 77 comienza a funcionar la carrera y precisamente en 1979 tiene las primeras egresadas. Todas ellas al día de hoy ya han transcurrido por los servicios, por la docencia, por distintos ámbitos de desarrollo de la y de trabajo de la enfermería y están gozando de su jubilación. Miren el tiempo que ha transcurrido. Posteriormente, en el año 1980, se modifica el plan y la carrera de pregrado, le llamamos así, pregrado, primer ciclo, con un título de enfermero o enfermera, se extiende a 3 años de duración. Y en 1985 comenzamos a trabajar, y lo digo en estos términos, yo no trabajaba todavía en la universidad, solo en lo asistencial, pero me tocó representar a los egresados en ese momento en una comisión interdisciplinaria por la cual se comenzó a idear el segundo ciclo de la carrera o ciclo de grado, que es el de licenciado o licenciada en enfermería. Y así, al cabo de 5 años, puede obtenerse este título de grado. Aquí es importante recalcar algo, que como trabajadores de la enfermería estamos en la lucha diaria y
tratando de que esta profesión, que es del área de la salud, que tiene un reconocimiento como disciplina y profesión de grado por el Ministerio de Educación, sea a su vez reconocida como profesión por la carrera sanitaria. En Santiago del Estero y en varios puntos del país todavía no se reconoce al licenciado de enfermería como un profesional. Y esto es algo por lo que todavía estamos trabajando para tratar de posicionarnos mejor. Y en el transcurrir de la historia de nuestra carrera, también tuvimos la oportunidad de pasar por distintos procesos innovadores de la enseñanza, como fue la profesionalización de auxiliares de enfermería, en donde desde la pedagogía de la problematización se trataban de recuperar los saberes de los auxiliares de enfermería para transformarlos en enfermeros. Recurso de enfermería que estaba ya estaba trabajando en el ámbito asistencial de la enfermería. Y así hemos tenido cuatro cohortes de profesionalizados de enfermería. También incursionamos en la modalidad de enseñanza a distancia para el segundo ciclo de la carrera, para el ciclo de licenciado, y esto lo hicimos entre los años 95 al 2014. ¿Y por qué al 2014? Porque en el año 2016 comenzamos con los procesos de acreditación y evaluación de la carrera, y para esto debíamos hacerlo solo con la modalidad presencial. Así es que en el 2016 la universidad, la facultad y la carrera asumimos el compromiso de presentarnos a esta evaluación que realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación, que se llama CONEAU, y en 2016 comenzamos ese proceso y en 2018 recibimos el informe de esa evaluación, que es todo un proceso, es largo, porque tenemos que primero autoevaluarnos y presentar esa información, y después vienen pares evaluadores que son de otras universidades entrenados para esto, y es así que finalmente nos otorgaron el máximo de años de acreditación de nuestra carrera en base a estándares preestablecidos de calidad, y podemos decir que nosotros tenemos una acreditación de 6 años. En el año 2023 ingresaremos nuevamente a un proceso de evaluación y acreditación de la carrera. Así que con esto simplemente quiero decirles que de alguna manera podemos garantizar la calidad de la formación de nuestros egresados, aún en este tiempo de pandemia que nos ha tocado transitar y que nos está costando llevar adelante. Sin embargo, y de esto dará cuenta Soledad seguramente cuando haga su intervención, han tenido que ver retrasado su egreso como enfermeros, pero hoy lo están logrando, y lo están logrando gracias a la claridad que se tiene sobre a dónde se quiere llegar. Así que los esperamos cuando quieran. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, les invitamos a Javier, a Sole, que nos quedan para escuchar sus comentarios. Y aprovecho para acercarles la primera consulta que nos llega a la página de YouTube, es si sigue todavía en vigencia el título intermedio de la carrera de enfermería. Sí, por supuesto. La carrera tiene una duración total de 5 años, pero al cabo de los 3 años se otorga el título de pregrado, que es de enfermero o enfermera. Y quiero aclarar que no es enfermero o enfermera universitaria o universitario, es simplemente enfermero. Gracias, profe. Seguimos entonces. Bien.
Vamos a mencionar que la misión que tiene la carrera de licenciatura en enfermería es formar, ¿sí?, profesionales de enfermería capaces de brindar cuidados desde lo que estábamos conversando, abordar las necesidades de salud de las personas, de las familias y de las comunidades. Y todo esto, todo este hacer siempre está fundado en aspectos éticos y legales que regulan el accionar de enfermeros y que dentro de este compromiso que tenemos como profesionales de enfermería, también ejercemos no solamente funciones de asistencia, sino también de docencia, gestión y extensión. Y en cuanto a la visión, ¿sí? Nosotros tenemos una propuesta que se ha partido desde el 2015 y hasta el 2025, es que esta carrera sea líder provincial en la formación de profesionales de enfermería de grado y de posgrados, y que esta carrera sea reconocida por la sociedad y por su propuesta curricular para poder dar respuestas a las demandas de la sociedad misma. Bien. Dentro de las autoridades que contamos, la coordinadora, como muy bien lo estábamos mencionando, es la magíster Rosa Esther Dinardo. Ella es la coordinadora de la carrera. Tenemos una directora de Departamento de Ciencias Sociales y de la Salud, que es la licenciada Mirta Paz. Y tenemos un instituto de investigación en enfermería, cuya directora es la licenciada Selva Trejo. Bien. Bueno, ahora vamos a conversar sobre el perfil. Prende tu micrófono, por favor, Javier. Gracias. Ahora se escucha. Bien, lo que hablamos aquí, que es referencia a EDRE en relación al perfil del egresado, es decir, a aquellas competencias para las cuales nosotros nos vamos formando durante el cursado de la carrera y que nos permiten desempeñarnos en diferentes ámbitos y realizar diferentes funciones una vez que nos egresamos. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros tenemos en la carrera dos ciclos, un primer ciclo de tercer año que otorga el título de enfermero o de enfermera y un segundo ciclo que son 2 años más para obtener el título de licenciado. En el primer ciclo, entre otras cosas, lo que nos vamos formando durante este primer ciclo es para planificar, ejecutar y evaluar acciones de promoción de la salud. Es decir, que nos vamos formando también con una orientación no solamente en la parte asistencial, en un hospital o en un sanatorio, sino también en todas aquellas acciones que tienen que ver con realizar actividades de educación para mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades. También tenemos en nuestra formación la adquisición de conocimientos propios de la enfermería que nos permiten ya desarrollar acciones independientes mediante la detección y la atención de las necesidades básicas de las personas y que podamos brindar los cuidados, cuidados personalizados y de calidad, ¿sí? Acorde a las necesidades de las personas en los diferentes ámbitos. Y también en este primer ciclo nos vamos formando para integrar equipos de educación permanentes en la salud, tanto a nivel de la comunidad como así también en los servicios de baja y de mediana complejidad. Aquí lo que tenemos son algunas imágenes vinculadas a estas actividades, como por ejemplo acciones de promoción en niños, en relación al lavado de manos. Proceso de valoración y de detección de necesidades en una familia, en el ámbito comunitario, y algunos de los colegas que integran equipos de educación permanente en el campo de la salud.
Y en el segundo ciclo, que sería el ciclo para la obtención del título de licenciado en enfermería, en el segundo ciclo, cuando nos egresamos de licenciado, lógicamente también continuamos realizando todas las competencias para las cuales nos hemos formado en el segundo ciclo, pero se agrega una formación específica más orientada a determinadas áreas. Como por ejemplo para planificar y desarrollar investigaciones que fortalezcan e innoven la disciplina de enfermería, también participar en el programa en la implementación, diseño de programas de formación de recursos humanos en salud y en instituciones educativas y para la gestión de los servicios de enfermería en los distintos niveles de atención. Sí, bueno, aquí tenemos en relación a esto algunas imágenes vinculadas a la formación de los recursos humanos, charlas y actividades de educación que realizamos conjuntamente con docentes de escuelas, por ejemplo. Y aquí esto es una imagen de una de las prácticas integradas que se llevan a cabo en los centros de salud. Bien, bueno, esto que decía, bueno, aquí la idea del profe nos va a comentar sobre esto. Bien, en cuanto a los ámbitos en cuales desarrolla sus acciones el profesional de enfermería, vamos a hablar de un ámbito comunitario y de un ámbito hospitalario, ¿sí? Es decir, que las funciones que se van a realizar son cuatro: las funciones básicas, las funciones de asistencia, de docencia, de gestión y de investigación. La práctica esencial de la enfermería es la función asistencial. Esta función está caracterizada por la prestación de cuidados integrales a los individuos, familias y comunidades. Y esta práctica de asistencia se puede dar tanto a nivel hospitalario, ¿sí? O a nivel domiciliario o comunitario. Y en este campo se desarrollan acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de restauración de la salud para las personas que están enfermas, para aspirar a su recuperación y la rehabilitación integral. Dentro de lo que es la función docente, desarrolla actividades para alcanzar objetivos de formar a los propios profesionales en los niveles básicos, especializados y superior, como recién lo mencionaba mi compañero. En la parte de gestión, ¿sí? La función de gestión hacia lo que es la administración. En este campo, el profesional de enfermería planea, organiza, ejecuta, dirige y evalúa planes y programas de enfermería en los diferentes niveles de atención, ¿sí? Considerando la calidad y equidad en el manejo de recursos, no solamente material, sino en el recurso humano. La investigación, como bien también lo mencionábamos, es un conjunto de actividades que se desarrollan para generar, ampliar y profundizar las bases de conocimientos disciplinares. Y busca también la aplicación del método científico, la resolución de problemas y situaciones de enfermería, y sobre todo difundir y aplicar el conocimiento obtenido a través de estas investigaciones. Bien, bueno, aquí tenemos. Para, sí, Sí. para acercarles también otra consultita que llega vía YouTube es si hay que presentar un trabajo final para obtener el título intermedio de la carrera. Ahí estaba escribiendo en el chat Omar. No, para el título intermedio lo que se realiza es lo que conocemos como la práctica integrada 1, al finalizar con todas las materias, tanto en hospital como en comunidad, y ahí se cumplida esa práctica integrada que es eminentemente actividades en terreno, recién se obtiene el título intermedio. Pero para el título intermedio no hay presentación de trabajo final, sí para la licenciatura. Perfecto, profe. Seguimos entonces, nos quedan un par de minutos todavía. Bueno, bueno, esto aquí tenemos la descripción del plan de estudio
Aquí lo que tenemos son los 3 primeros años, lo que correspondería al primer ciclo para la obtención del título intermedio de enfermero o de enfermera. Bueno, donde comentaba como comentaba el profe, aquí en este caso no necesitan realizar un trabajo final para la obtención de este título intermedio. Y aquí tenemos, bueno, después, por cuestión de tiempo, no vamos a hablar específicamente de cada asignatura, pero después, si necesitan, pueden contactarse con nosotros y les comentamos un poco más detalladamente a dónde está orientado, a dónde apunta cada una de las asignaturas presentes en el plan de estudio. Pero bueno, de forma general, las asignaturas en cada uno de los años nos permiten ir adquiriendo conocimientos en las diferentes dimensiones que componen al ser humano, como mencionaba al inicio la profe Eder. Así tenemos asignaturas que están orientadas más a la dimensión biológica, otras que están orientadas más a la dimensión psicológica, otras orientadas a la dimensión social. Entonces, cada una desde sus aportes nos permiten ir contribuyendo en nuestro proceso de información, a nuestro proceso de formación, para un abordaje holístico del ser humano en tanto y brindar cuidado tanto a la persona sana como a la persona enferma, ¿sí? Y en el segundo ciclo, lo que correspondería a las asignaturas que conforman parte del plan de estudio, tenemos las asignaturas del cuarto y del quinto año, en donde continuamos este proceso de formación que hemos iniciado en el primer ciclo, y se van trabajando por ahí un poco más en se van analizando o abordando asignaturas que nos permiten desempeñar funciones de mayor complejidad, tanto en la atención en la parte asistencial, en la función asistencial, como también en los otros ámbitos como comunitarios y de investigación. Es lo que nos orienta en este segundo ciclo de formación. Y para este segundo, sí, para la obtención del título de licenciado, en este caso sí necesitamos realizar un trabajo final para la obtención de este título. Y bueno, todo el plan de estudio lo pueden encontrar en la página de la facultad. Está disponible el plan de estudio. Y bueno, después, si necesitan que les comentemos más específicamente de esto, pueden contactarse si quieren conmigo y lo vemos más detenidamente. Buen día, yo soy estudiante avanzado de la carrera y aquí quería comentarles acerca del gabinete de simulaciones con el que contamos la carrera. Voy a ser breve por cuestiones de tiempo. El gabinete de simulaciones es un espacio físico con el que contamos los estudiantes para poder desarrollar todas las habilidades, las técnicas que vemos a lo largo de la cursada de las diferentes materias. Contamos con simuladores, como se ven en las imágenes, que nos permite tener una aproximación, una primera aproximación a lo que sería la práctica hospitalaria a la que vamos a concurrir. Nos permite sacarnos los miedos, aplicar los conocimientos, hacer preguntas, equivocarnos, hacer una reflexión, una autocrítica acerca de cuáles son los conocimientos que nos faltan y poder reforzarlos para ir más seguros a nuestra práctica hospitalaria. Y también ahí encontramos el acompañamiento de todos los docentes, que es un lugar donde no nos evalúan, no nos juzgan, sino más bien nos acompañan y nos permiten un ambiente más de confianza para poder desarrollarnos. Por otro lado, quería hablarles como estudiante, si bien, como decía la profe al principio, es difícil insertarse en la vida universitaria, pero tenemos que animarnos, buscar las estrategias, dedicarle tiempo, organización, que nosotros estamos como yo como estudiante, mis compañeros,
Y los profes estamos siempre para acompañarlo ante las dudas que tengan. Estamos siempre. Y bueno, que se animen, que es una carrera muy linda, muy rica en conocimientos, muy amplia, pero linda. Así que los invito a que se sumen a la carrera. Bueno, muchas gracias. No nos queda más tiempo. Gracias, profe Esther. Gracias, Edel. Gracias, Javier. Gracias, Soledad. Los invitamos a que sigan escuchando todas las actividades que hay en esta tercera jornada de Un Se Abre Sus Puertas. Nosotros nos encontramos a las 13:40 para la próxima actividad de la Facultad de Humanidades, que vamos a estar escuchando a profes de la licenciatura en obstetricia. Muchas gracias y que tengan buenos días. Gracias. Buenos días a todos y gracias por la atención.